cómo hacemos eso? Lo primero que hay que hacer es afinar la sexta cuerda con la cuarta, que suene la cuarta cuerda en un re, entonces necesitamos otro re grave en la sexta cuerda. Ese sería el primer paso para comenzar a tocar esta pieza. Ahora, el otro paso sería saber que estamos en el acorde de re mayor. Entonces, el bajo de la sexta cuerda compagina, está afinado con eso, entonces eso se nos convierte en nuestro bajo. Pero ese re no lo vamos a usar en la primera posición abierta, sino que lo vamos a usar en el quinto traste, con una barra en el séptimo traste. Y esta nota de re en el décimo traste con el dedo 4 y una barra en el séptimo traste tocando cuatro cuerdas. Y tenemos eso, tocando todas las cuerdas sonaría así. Suena bien hermoso, bien grande, ¿no? Y eso le da lugar a que esta pieza sea bonita y que mantenga, digamos, su belleza. Entonces comenzamos. El movimiento va, digamos, con el anular, luego el bajo, la segunda. Y bajamos medio traste. Y luego, bueno, aquí estamos del décimo al noveno. Y luego del séptimo al quinto, al octavo. Y soltamos la segunda cuerda y tocamos la sexta. La sexta en el segundo traste, que ese sería un mi. Luego tocamos la segunda cuerda. Nos deslizamos al séptimo traste. Hacemos como una barra en el quinto traste. Y tocamos el séptimo traste, el sexto con el dedo 2. Y el quinto con el dedo 1 y la barra. Pero no tocamos la primera, solo tocamos la segunda cuerda. Luego soltamos los dedos y dejamos solo en el quinto traste la segunda y la primera. Y luego el dedo 4 toca el séptimo traste en la segunda cuerda. Y soltamos la cuerda segunda y sonamos la segunda y vamos a este acorde aquí, que es re, ¿no? Pero no está tocado así, solo estamos tocando la quinta, la cuarta y la tercera. Entonces el dedo 1 en la tercera y el dedo 3 en el fa sostenido, que es el cuarto traste de la cuarta cuerda. Y luego. So, tocamos del quinto al segundo. Es como deletrear el re mayor. Vamos a deletrear el re mayor, ¿no? El quinto al segundo, el tercer traste con el dedo 2 abierta, el dedo 1 en la tercera, en el segundo traste, el dedo 3 en la nota de fa y lo dejamos ir solo. Después agarramos el cuarto traste con el fa sostenido y la sexta cuerda en el cuarto traste, los dos, y vamos medio tono hacia abajo. Luego hacemos la segunda cuerda. Yo lo agarro con el dedo 1, el dedo 3 y deslizo el séptimo traste. Y vuelvo a hacer el 7, el 6 y el 5. Luego tengo el quinto traste en la segunda y la primera. Y luego de la segunda cuerda. Ahí está, no estoy moviendo nada, solo estoy tocando la segunda, la tercera y la cuarta. Y dejo ir la cuarta. Y voy al primer traste, so. Esto es un poquito complicado. Entonces tenemos el acorde de re mayor, ¿no?
empezamos de la segunda. La cuarta en el primer traste. La cuarta en el cuarto traste. La tercera en el segundo traste. La nota de do. Re sostenido. Fa sostenido. La. Si. Tenemos la nota de la, si, y aquí estamos en el séptimo, en el octavo traste, en la segunda cuerda, que sería mi, fa, sol, una nota de sol, ¿no? Y después soltamos la segunda cuerda, y luego en la quinta sería el segundo, el primero, y abierta. Empezamos de la tercera cuerda en la nota de la cuarta en la nota de fa, la re en el quinto traste, y luego vamos a mi menor, la séptimo y re mayor, y ahí terminamos. Gracias, amigos.